Y todas, hoy os traigo una review. En este caso es <coughs> perdón, una primera parte de una saga. Es la saga de Bella Aurora de Mila Rondo. En este caso es el tomo número uno que es el logo de arena, tapa blanda. Este editorial LA a mí me lo mandó la autora, además lo tengo dedicado. Tiene 251 páginas, y bueno, como siempre, os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Belinda piensa que haber nacido diferente es lo peor que le ha podido pasar en la vida, ya que no es nada nuevo que en la nueva ciudad donde se muda con su madre tampoco pase inadvertida ante los ojos de nadie. A pesar de que su deseo siempre ha sido no llamar la atención, inevitablemente se convertirá en el centro de atención de William. Quien nada más verla se siente desesperadamente atraído por ella. Una vez que William entra en la vida de Belinda, descubrirá los misterios que esconde su peculiar apariencia. ¿Hasta qué punto son terribles esos misterios? Fantasía, misterio, romance. Bueno, a mí es un, un libro que ya la portada de por sí me encantó, porque es así, no es el típico, la típica portada. De, además me parece una chica guapísima. Y bueno... Lo que es la historia en sí para el comienzo de una saga me ha encantado. El principio es un poco descriptivo, creo que va en la tónica de todas las primeras partes que nos introducen todos los personajes, pero la última parte te deja muy intrigado por saber qué pasa, ya que empiezan a pasar cosas extrañas, cosas que no son normales, y entenderemos el porqué de de que ella sea así, de que Belinda sea y le pasen esas cosas extrañas. Es un libro que recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchas